Bueno, nuestra siguiente ponencia está a cargo de María Blasbet Hernández Calderón, David Ramiro Aguillón Gutiérrez y Aguillón Gutiérrez y Sandra Díaz Barriga Arceo. El tema de la ponencia es determinación de la CI50 de ciclofosfamida en Drosophila melanogaster, utilizada en investigación genotoxicológica. Adelante, por favor. Buenos días, muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Perfecto, muchas gracias. El día de hoy yo quiero iniciar esta plática contándoles que FES Cuautitlán cuenta con un cepario de Drosophila melanogaster, en el cual tenemos varias líneas mutantes. Una de las muchas funciones que realiza el cepario es pues proveer de organismos de material biológico en diferentes estadios para proyectos tanto de docencia como de investigación. Este cepario se encuentra localizado en el Laboratorio de Citogenética Humana, perdón, en Campo 1. Y bueno, ¿por qué es interesante? ¿Por qué es importante estudiar a Drosófila como modelo biológico? A lo largo de la historia se ha visto que es un modelo que cumple con todos los requerimientos y exigencias que marca el método científico para hacer investigación de calidad con ella. Y bueno, pues como pueden ver en la diapositiva, pues ya varios premios Nobel la respaldan. Es tan importante que ha sido protagonista de diferentes portadas de revista, algunas de ellas de las más importantes en el área de las ciencias biológicas, e incluso en este momento se encuentra orbitando la Tierra un laboratorio de Drosófila que es parte de la estación espacial de la NASA. En este proyecto tan interesante, los investigadores quieren saber cómo es que afectan los cambios de gravedad a este organismo en cuanto a su expresión génica y ver si estos resultados se pueden extrapolar hacia los astronautas. Y es que por difícil o raro que parezca, nos parecemos bastante a las moscas, desde nuestra organización corporal, como ustedes pueden ver, hasta cómo funcionan nuestros órganos y sistemas. Dependiendo la referencia que ustedes consulten, verán que esa homología, o al menos la homología génica, se establece entre un 65 al 75%. Y lo más curioso e interesante es que muchos de esos genes están involucrados en enfermedades de tipo neurodegenerativo, como lo son Parkinson, Alzheimer y epilepsia. Y es precisamente esa homología la que nos va a permitir hacer la extrapolación de resultados entre estos dos organismos. Drosophila melanogaster, pues es un insecto que pertenece al filum de los artrópodos. Vamos a ver que para su estudio, su morfología se puede separar en tres segmentos principales. La cabeza, donde encontramos aristas, antenas, un par de ojos compuestos, que es una de las características principales de este modelo, los palpos y la probóscide. El tórax, el cual lo podemos subdividir en protórax, que es la parte frontal donde se localiza el primer par de patas, el mesatórax, que es la zona media donde encontramos segundo par de patas y alas, y el metatórax, que es la parte posterior donde encontramos el tercer par de patas, y estas estructuras que en la fotografía se ven muy tenues, pero que son órganos de equilibrio o estructuras de equilibrio que la mosca utiliza para cambiar de dirección y regular el vuelo. Y finalmente, pues el abdomen. De hecho, una de las ventajas que tiene utilizar a Drosófila como modelo biológico es que tiene un marcado dimorfismo sexual. Y ese dimorfismo ustedes lo pueden ver muy claramente en la forma del abdomen. Vean cómo en el caso de los machos la terminación es en punta, la coloración es más oscura, ovalada, perdón, mientras que en la hembra la terminación es en punta y el abdomen está completamente segmentado. En cuanto a su tamaño, las hembras son mucho más grandes que los machos y si estas no fueran características suficientes para poder determinar el sexo de una mosca, los machos presentan estas estructuras secundarias o accesorias que podemos localizar en el primer par de patas y que se llaman peines sexuales. Esas estructuras las utilizan para sujetar a las hembras durante la cópula. Entonces, dado que solo la requieren los machos, solo la encontraremos en ellos.
Drosófila es un organismo holometábolo. Esto quiere decir que va a sufrir una metamorfosis completa, en la que cada una de las fases que compongan el ciclo biológico será diferente a la siguiente. A condiciones ideales de temperatura y humedad relativa, que son 25 grados y 75% de humedad, el ciclo completo de la mosca se puede desarrollar de 10 a 14 días. Eso nos da la facilidad de que en un periodo corto de tiempo tengamos una gran cantidad de generaciones que estudiar. Además, si consideramos que las moscas son muy prolíficas, una sola hembra puede llegar a ovopositar hasta 800 huevos en toda su vida. Las mosquitas que tenemos en Fescuautitlán viven en un promedio de 30 días. Nos da la posibilidad de tener muchísimos individuos para que todos nuestros experimentos puedan ser reproducidos. ¿Cómo podemos utilizar o cómo podemos implementar el modelo de la mosca de la fruta en la parte de la genética toxicológica? Ya la doctora Sandra les platicaba en la conferencia magistral del día martes que la genética toxicológica pues va a ser esta rama de la genética o de la toxicología que se encarga de estudiar las interacciones que hay entre tóxicos o xenobióticos y el DNA. Estudia sus mecanismos de acción, sus mecanismos de reparación y el efecto que van a tener bien sobre el DNA o bien sobre el organismo completo. ¿Cuáles son los tipos de pruebas que podemos utilizar en este sentido en la mosca de la fruta? Lo primero que podemos hacer al proponer el estudio de un xenobiótico es determinar su concentración letal 50, porque es la que nos va a permitir establecer un límite de concentración a la cual podemos trabajar. Podemos hacer estudios de citotoxicidad, estudios de genotoxicidad y estudios de teratogénesis. Y no solamente teratogénesis morfológica, sino también teratogénesis conductual. Independientemente del camino que decidamos seguir o las metodologías que queramos utilizar, es muy importante que contemos con una serie de controles que validen nuestros resultados. Un control negativo y un control positivo. Dentro de los controles o de la batería de controles positivos que se utilizan regularmente en la genética toxicológica, se encuentra la ciclofosfamida, que es un agente alquilante ampliamente utilizado como fármaco quimioterapéutico para el tratamiento de cáncer. En esta diapositiva yo les super resumí la biotransformación de ciclofosfamida. En el humano se lleva a cabo mediante las enzimas del citocromo P450 y va a generar dos metabolitos. El primero de ellos, la mostaza fosforamida, es de los más, el más importante porque es el que va a tener un efecto sobre el DNA. Específicamente va a generar la alquilación del nitrógeno en la posición 7 de la guanina. Esto va a llevar a que se produzcan enlaces inter e intracatenarios en el DNA, que si la célula no logra reparar a tiempo o simplemente no se logran reparar, pues la estarán llevando a un proceso de apoptosis. Se forma también un segundo metabolito, la acroleína. La acroleína tiene un efecto más celular. Este va a actuar a nivel de causar disrupciones metabólicas, disrupciones en la mitocondria y va a llevar a la formación de especies reactivas de oxígeno. De hecho, es un compuesto que se utiliza en el gas lacrimógeno y como plaguicida. El objetivo del trabajo que les estamos presentando es determinar entonces las L50 de ciclofosfamida en el modelo in vivo de Drosophila melanogaster, específicamente en la fase de su estadio de larva 3. Queremos ver o nos interesa estudiar cómo afecta su viabilidad larva adulto y los efectos que puede tener este genotóxico en la morfología de la mosca. La metodología que seguimos fue primeramente realizar la obtención de las larvas de tercer estadio. Para ello se requiere preparar un medio a base de levadura para pan en el que se va a realizar una cruza de 30 machos y 30 hembras y bajo estas condiciones en 7 días obtenemos una cantidad aceptable de larvas de tercer estadio. Se lavan en PBS, se colocan en un medio nuevo que va a contener el compuesto de prueba, que en este caso fue ciclofosfamida
a las concentraciones que les muestro en la diapositiva. Se realizan 5 réplicas por concentración, incubamos 7 días y analizamos a la progenie. Y en función de esos resultados estaremos entonces en posibilidad de calcular las L50 mediante una prueba ProVit. Analizamos el total de adultos vivos que eclosionaron, hacemos la distinción por sexo y el análisis morfológico al microscopio. Nuestros resultados mostraron que para la parte de viabilidad del larva 3 adulto, fíjense que al menos la concentración de 0.25 y 0.5 miligramos por mililitro tienen viabilidad L3 adulto superior al 80%. Con todo y que a 1 y 2 miligramos por mililitro estaban por debajo de ese rango, no arrojaron las pruebas estadísticas diferencias significativas con respecto al control positivo. Sin embargo, es un criterio que se tiene que controlar y se debe de cuidar mucho, sobre todo si se quiere someter a este organismo a pruebas de genotoxicidad. Quienes sí generó diferencias significativas fue la concentración de 4 miligramos por mililitro. El análisis de la prueba de ProVit nos mostró que, se realizó con el software SPSS. Este fue el modelo matemático que bajo nuestras condiciones de trabajo se obtuvo y en función de él se determinó que la concentración letal 50 de nuestro compuesto fue de 2.056 miligramos por mil. ¿Qué obtuvimos al momento de realizar el análisis morfológico? La primera diferencia que se identificó en la concentración o en el sistema que presentaba la concentración de 0.25 miligramos por mililitro fue que había diferencias entre las hembras. Esta es una hembra control, diferencias en el tamaño. Se puede observar como si comparamos con las hembras que fueron expuestas, fueron alimentadas con ciclofosfamida desde su etapa larvaria, eran más pequeñas. No se obtuvo en un número significativo, pero sí era evidente la diferencia. Encontramos también alteración a nivel de alas. Las alas de una mosquita normal deben de ser largas de borde continuo. Y en estos machos se observaba en esta zona y en esta zona que presentaban muescas en las alas. Encontramos también a la concentración de 2 miligramos por mililitro un crecimiento irregular y en la organización de los somatidios que componen al ojo compuesto de la mosca. Y bien interesante, encontramos moscas que tenían diferentes colores de la cutícula externa. El color de la cepa silvestre es muy característico porque es un café clarito. Y estas moscas resaltaban a la vista porque eran casi completamente negras. Entonces, puede ser que estemos hablando de un proceso de necrosis o que esté involucrado en este mecanismo. Y bueno, para la última concentración, que fue de 4 miligramos por mililitro, solamente encontramos una mosca en este sistema, en todas las repeticiones, que presentaba alteraciones en la pigmentación de la cutícula. Estas alteraciones no eran como las que les mostré en la diapositiva pasada, sino que se presentaron en forma de lunares y solamente en el primer segmento abdominal. Tampoco fueron significativas esas diferencias. Al momento de realizar el análisis ya morfológico y hacer la comparación con el control, pues encontramos que ninguna de las alteraciones que logramos visualizar era estadísticamente significativa con respecto al control negativo. No podríamos decirles con estas metodologías que trabajamos exactamente qué causó esas alteraciones en las moscas. Sin embargo, les puedo contar que en la literatura se encuentra reportado que cuando se realiza un estudio de exposición aguda, como fue el caso nuestro en el modelo de la mosca, podemos tener más de 70 genes que se ven regulados bien a la alza o bien a la baja y que participan solamente en la síntesis de los lípidos que componen la capa seria que recubren a estos insectos. Hay algunas otras referencias que reportan que estas alteraciones pueden estar dadas por desregulaciones metabólicas y por daño mitocondrial y por formación de especies reactivas de oxígeno.
Específicamente, ¿cuáles ocurrieron en nuestro modelo? No lo sabemos, tendríamos que hacer otro tipo de estudios, más estudios moleculares, para poder llegar a la respuesta. ¿Qué podemos concluir con estos resultados? Bueno, pues estos resultados sugieren que si bien el agente alquilante ciclofosfamida sí es un agente enotóxico que tiene muy buenos resultados en otros modelos biológicos, principalmente el roedor, también puede ser incluido como un control positivo en ensayos de citotoxicidad y genotoxicidad en Drosophila melanogaster, siendo el tercer estadio larvario la fase más adecuada y en concentraciones por debajo de 1 mg/ml por la situación que les comentaba con la viabilidad. Sin embargo, si esta ciclofosfamida se quisiera utilizar en protocolos en los que se evalúa en teratogénesis morfológica sobre todo, se tendría que considerar que al menos bajo estas consideraciones de trabajo, estas condiciones de trabajo, el porcentaje de anomalías morfológicas que indujo no fue significativo. Quizás se tendría que hacer un reajuste de dosis por si se quiere seguir evaluando o se espera ver un aumento en estas malformaciones. Y por mi parte sería todo. Les agradezco mucho su atención. Les dejo mi correo de contacto por si alguien estuviera interesado en trabajar alguna vez con este modelo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación. Muy interesante plática. Tenemos tiempo para una preguntita. ¿Qué impacto tiene su investigación en la vida cotidiana? Esa es una excelente pregunta. De hecho, le voy a hablar acerca de la línea de investigación que trabajamos en el laboratorio. Nosotros estamos tratando de utilizar a Drosófila como un biomarcador. Específicamente a nosotros nos interesa el estudio de la contaminación plástica. Muy seguramente ustedes han escuchado que es un problema muy grave a nivel mundial, pues en México tenemos presencia de microplásticos en el aire, en el agua, en el sedimento, en prácticamente todos los alimentos que consumimos, no se diga en las bebidas embotelladas a las que estamos expuestos todos los días. Pero si eso no fuera suficiente, desde el momento en que nosotros despertamos y utilizamos algún shampoo, crema, pasta de dientes, estamos metiendo a nuestro organismo microplásticos. Entonces, nosotros queremos utilizar a la mosca de la fruta para ver si estos microplásticos inducen daño citotóxico, genotóxico y teratogénico. Es una de las aplicaciones de las que yo le podría hablar, dadas nuestras líneas de investigación que tenemos en el laboratorio. Ok, muchísimas gracias. Pues nuevamente le agradezco su participación.